Todo lo que tiene que ver en materia de seguridad, todo el plan de seguridad. Ellos todavía, hasta la fecha, no han presentado un plan de seguridad. Ni siquiera en el Ministerio de Interior y Justicia, ni siquiera ha presentado la alcaldesa de Maracaibo un plan de seguridad para los maravinos. ¿Se va a hacer por parte del PSUV de Cambio, por parte de la...? Nosotros queremos que la alcaldesa dé la cara. No por Twitter, ni por mensajito de texto, que dé la cara y explique cuáles fueron las acciones que ella tomó para poder solventar la situación que se presentó grave frente al Poli Maracaibo. Pero además que explique cuál es su plan de seguridad, si es que lo tiene, si es que tiene idea de cómo darle seguridad, y además que explique la crisis que está sufriendo el Poli Maracaibo, hermano. Es decir, para nadie es un secreto en esta ciudad que el Poli Maracaibo está en el estero, que no tiene patrulla, que sus funcionarios no están cobrando lo que les corresponde, que no tienen ni siquiera un informe, que explique qué está haciendo entonces con los recursos que tiene para el Poli Maracaibo en ese sentido. Nosotros queremos que la alcaldesa vaya a la sesión de cámara, que respete el Consejo Municipal y que el próximo martes, cuando se dé este debate, este derecho de palabra, vaya tanto el jefe de la Poli Maracaibo como ella, que por algún día en este municipio ella dé la cara por algo, que se haga responsable por algo de la ciudad. Eso es lo que queremos.